con el que se clausura el proyecto de formación profesional DUA Aprendices Alcañiza 2015-2016. Hoy hace un año que daba comienzo este proyecto, que finaliza con la entrega de los diplomas a sus participantes. En primer lugar, toma la palabra la directora gestora del proyecto, Esther Horta García. Buenos días, repito. Señor alcalde presidente, concejala de Educación y Cultura, Lola, resto de concejales, personal y alumnos del proyecto Alcañiza y resto de compañeros y asistentes. Nos vamos. Mañana, día 17, hace un año que nos encontramos por primera vez. Chicos y chicas, veníais con la mochila vacía y con la esperanza de conseguir un giro en vuestra vida. Nuestra marcha es diferente. La mochila ya está llena de un fabuloso certificado y una caja de experiencia profesional. Tanto la coordinación de proyectos de tiempo libre como el cuidado sociosanitario de personas en el domicilio tienen salida profesional. Son especialidades con las que se puede hacer felices a los demás. Desarrollándolas hemos podido disfrutar de las sonrisas de los niños, del cariño de los mayores y de los momentos especiales con los jóvenes. Pero también hemos sufrido sus críticas. Los lloros de los niños, los rapapolvo de los mayores y las inconformidades de los jóvenes. Y menos mal, porque esto es lo que nos ha hecho aprender y esforzarnos. Como siempre ocurre, pasado un tiempo, los momentos complicados los vamos a recordar con una sonrisa. Ese proyecto de la escuela de verano que parecía inmenso, esa bicicleta pasando por los pasillos mojados, esos profes, la usuaria no nos abre la puerta, ¿qué hacemos? O esos, Asun, a esa hora no podemos, somos futbolistas. Ya no somos los mismos. El césped y, por supuesto, este ayuntamiento nos han dado la posibilidad de avanzar. Chicos, chicas, os deseo de verdad muchísima suerte. Ya sabéis que la suerte hay que buscarla. Ya tenéis las herramientas. Ahora os toca luchar y demostrar lo que sabéis y lo que valéis. No me sentiría bien si no diera las gracias a mis compañeros. A veces sé que he sido dura, pero siempre lo he hecho por el bien de los alumnos y del proyecto. Os quiero agradecer vuestra entrega absoluta. Gracias. De nuestros chicos y chicas, ¿qué voy a decir? De las chicas y los chicos, que os quejáis muchísimo, pero que sois fabulosos. Gracias. Por supuesto, a los compañeros de la Casa de la Cultura, ya que sin su apoyo a veces hubiéramos estado completamente perdidos. Gracias. Me he quedado sorprendida. Todos sabéis que mi labor como directora gestora está muy unida a las entidades promotoras. Nunca imaginé la buena disposición y la gran efectividad tanto de las autoridades como del personal del Ayuntamiento de Calamonte. Eugenio, debe estar orgulloso de todos. Gracias. Nos han ayudado mucho. Gracias, Lola, sobre todo por ser nuestra guía. Os deseo a todos que seáis felices y, por supuesto, que tengáis una feliz Navidad. Os mostraremos un divertido y juvenil lead-up de nuestro centro de trabajo. I love this record.
daddy tryna pick it up like a call. Hey. I'm hitting, I'm beating the blocks on tour until tomorrow, yeah. Julie, I can see that you got so much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't be here with me. In the meantime, say, let me watch you break it down and damn, it's gonna be okay. A continuación, damos paso a la intervención de los alumnos de ambas especialidades. Primero, en representación de la especialidad de cuidador sociosanitario, hablará Uría. Y en segundo, tendremos a Diego, por parte de la especialidad de coordinador de proyectos de tiempo libre. Todo comenzó como una nueva aventura para todos nosotros. Aunque han surgido diferencias en el grupo, siempre nos hemos mantenido unidos. No podemos irnos sin agradecer a nuestros profesores el habernos aguantado nuestros malos modos en algunas ocasiones, nuestros enfados, las infinitas ocasiones que hemos dicho que no nos gustaba esto. Gracias por prestarnos vuestros hombros cuando más lo hemos necesitado, por aconsejarnos como si fueran nuestras madres. De Bea, no nos podemos olvidar de su frase como, «¿Os habéis enterado? Yo creo que voy demasiado rápido. Qué pena nos entró a todos cuando nos dijo que ella se iba». Muchas gracias, Bea, por todos los conocimientos sanitarios que nos enseñaste con tanta insistencia. De Cristina, jamás nos olvidaremos de reciclar y de su amor por la naturaleza y su manera de mandar como si no hubiera mañana. Tampoco olvidaremos sus típicas frases como, ven aquí, tú a la cocina, cerrá los armarios, apaga el aire y ya os podéis ir. Gracias por tu paciencia en la cocina y aguantando nuestros hediondeos. De José, no nos olvidaremos de la paliza que nos daba con las matemáticas y la sintaxis. Gracias por transmitirnos tu buen rollo que traías con tus charlas romanas. De Esther, no nos podemos olvidar de sus rollazos que llegaban a ser sus clases. Y aún así, tú te esmerabas en darlas. Gracias por ser tan buena directora. De Hani, nuestra comecoco es la que nos ha aguantado a las 8 de la mañana todos los días. Y no por eso nos ha dejado de mostrar todos sus sentimientos. Gracias por tu cercanía y paciencia porque somos unos hediondos. Y por supuesto no nos olvidaremos de la mítica frase, lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Por último, gracias por querernos como a tus propios hijos. Allí donde vayamos siempre te tendremos presente. Muchas gracias a todos por tratarnos así de bien. Ya se acaba un año de aventura, ya solo nos quedará el recuerdo de este año lleno de momentos bonitos. Gracias a los compañeros que nos han acompañado en esta aventura, que entre todos hemos aprendido el trabajo en equipo, apoyarnos ante cualquier conflicto y, por último, gracias a todos y a cada uno de vosotros por ser como soy. De cada uno de vosotros nos llevamos un pedacito. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas.
Es para mí un gran honor y una verdadera satisfacción el poder decir unas palabras en representación de mis compañeros de la especialidad de ocio y tiempo libre. Que en este día tan emotivo y tan significativo llegamos al fin de nuestro proyecto. En primer lugar, daros las gracias a todos por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. La mayoría de nosotros comenzamos en este proyecto sin saber exactamente en qué consistía esta profesión de la dinamización. Poco a poco, a través de la formación recibida y, sobre todo, con la práctica y trabajo que hemos desempeñado en los diferentes servicios que hemos prestado, como la guarde o el cole, hemos aprendido este oficio tan bonito y enriquecedor. Ha sido un año de esfuerzo, pero también de recompensas y satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán en el libro de nuestras vidas. Ha habido momentos buenos y no tan buenos, pero el balance es positivo. Todo lo aprendido y vivido a lo largo de este año lo trasladaremos en un futuro próximo a la profesión que hemos logrado, en la cual desarrollaremos todas las facultades que hemos ido adquiriendo y nos han enriquecido tanto a nivel formativo como personal, que es aún más importante. Y para los que han jugado un papel fundamental cada uno de nuestros monitores. Gracias por vuestra dedicación y por vuestro interés, pero sobre todo por enseñarnos a soñar, a sentir, a crecer y no rendirnos. Gracias de corazón. Por último, dar las gracias al Ayuntamiento de Calamonte por creer en estos proyectos y por habernos dado esta oportunidad de abrirnos un camino nuevo en nuestra vida. Muchas gracias. Ahora damos paso a Dolores María Enrique Jiménez, concejala de Educación y Cultura de la localidad de Calamonte. Para nosotros, Lola, a la que queremos agradecer su capacidad resolutiva ante las adversidades, su cercanía y paciencia. Gracias a vosotros. Pues buenos días, alcalde, compañero, directora del proyecto, resto de trabajadores, que vosotros sois parte también, trabajadores de este proyecto. Ahora, después de ver el LISDU, entiendo las quejas por la limpieza en la Casa de la Cultura. Y me parece mentira que ya haya pasado un año desde aquel 18 de diciembre, cuando nos vimos por primera vez, bueno, no por primera vez, para mi desgracia, con alguno, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Ya ese día supe, cuando vi las caras que había por allí, que el proyecto iba a salir bien, aunque a algunos no los conocí y les pregunté, ¿cómo te llamas? ¿Eres del pueblo? No sé si os acordáis que algunos ni os había visto por la calle. Pues bueno, deciros que habéis realizado dos talleres muy especiales para mí. Habéis trabajado y vais a seguir trabajando con lo más importante que hay, y es que trabajáis por y para las personas. El trabajo de los monitores coordinadores de ocio y tiempo libre es más vistoso, se realiza en la calle, en lugares públicos como la piscina, el campo de fútbol, la Casa de la Cultura, y puede ir dirigido a mayores, a niños, a bebés, a jóvenes. En cualquier ámbito, en momento del día, es el ámbito que más disfrutamos, en nuestro tiempo libre, el tiempo que pasamos con los familiares, con los vecinos y con los amigos. Os hemos visto colaborar y coordinaros con los centros educativos, con las asociaciones locales, como por ejemplo la Asociación de Padres, con cualquiera de las concejalías que os ha pedido vuestra colaboración. Gracias por haber sido parte del movimiento que ha tenido Calamonte en este último año. La labor de los chicos de atención sociosanitaria, sin embargo, no la hemos visto tanto de cara a la galería, pero no ha sido menos importante. Sentiros muy orgullosos de la labor que habéis realizado. Habéis hecho más fácil la vida de las personas. Espero que vosotros también estéis satisfechos con vuestro trabajo y que sigáis haciéndolo de esta manera tan cercana y especial. Gracias por colaborar también en todas las actividades de ocio y tiempo libre. Sé que habéis estado disponibles siempre que os lo han pedido. Para la que, una vez más, en estas actividades en las que se ha pedido vuestra colaboración, habéis sido imprescindibles. No quiero olvidarme de darle enhorabuena a los cuatro alumnos de cada taller que han obtenido los mejores resultados académicos. Disfrutarán, debido a su esfuerzo, de un contrato de 6 meses a jornada completa en el Ayuntamiento de Calamonte. Ese, pues, como digo, es la recompensa por el trabajo bien hecho y por todo vuestro esfuerzo. A los demás, deciros que estoy disponible para cualquier consulta, para cualquier duda en las ofertas de empleo que salgan en el Ayuntamiento de Calamonte. Que no decaigáis porque no hayáis sido estos cuatro seleccionados. Deciros que en el taller de los Montecillos
Esta lista no han sido cuatro los de atención sociosanitaria que se han contratado, sino que han sido seis porque han sido seleccionados en otros proyectos. Así que, ¿quién dice que en alguno de los vuestros la lista no corra un poquito más? Ahora, pues bueno, vais a comenzar las prácticas. Es una oportunidad para incorporaros al mundo laboral. Espero de verdad que las valoréis y que las aprovechéis y que en este tiempo que vais a hacer las prácticas en Calamonte, pues sigáis siendo ese motor, parte de ese motor de Calamonte. Solo me queda dar las gracias al equipo de profesores, porque con los trabajadores del Ayuntamiento de Calamonte voy a seguir trabajando afortunadamente. A vosotros, principalmente a la directora, a Esther, a José, gracias por la entrega al proyecto. Habéis tenido mucha suerte con los chicos que habéis tenido y yo también he tenido mucha suerte de trabajar con vosotros. Yo voy a echaros mucho de menos, espero veros aquí pronto otra vez y deciros que, igual que al resto de profesores, pues esta es vuestra casa. Gracias. A continuación, presentaros un vídeo de ambas especialidades, un pequeño esbozo del ilusionante trabajo que hemos realizado los alumnos a lo largo de este año en nuestro pueblo. Comenzamos este viaje 16 alumnos con destinos completamente diferentes y hoy, 16 de diciembre, podemos decir que hemos compartido horas en aula, actividades prácticas, convivencia, tareas de ocio y cuidado personal. Todas ellas han despertado en nosotros valores como empatía, escucha, humildad, generosidad, respeto. Por todo ello, queremos dar las gracias a todos los acompañantes, a los usuarios del certificado de ayuda a domicilio, porque nos han enseñado a usar paraguas de colores ante los días grises, al colectivo de niños y jóvenes del certificado de ocio y tiempo libre, colegio, guardería, mayores, por prestarnos vuestra sonrisa, diversión, comprensión, y por último, al equipo directivo, por transmitirnos vuestro conocimiento que siempre tendremos presente y de los que haremos uso. Hoy, llegando a nuestro destino llamado mercado laboral, somos más grupo, organización, somos un equipo, unido por momentos de diferentes colores. Espero que disfrutéis del visionado de las diversas tareas desempeñadas en nuestro día a día. Adelante, vídeo. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me. Bueno, yo voy a hablar poco ya porque han intervenido la directora y la
concejala. Y yo en cuanto a aprendices, esta es la segunda parte, creo que es la otra parte de aprendices o los cursos siguientes. Y de verdad es que yo he aprendido, o estoy aprendiendo tanto como ellos, porque para mí aprendices en mi vida pues era lo mismo que para el ciudadano de pie que está por Calamonte y no significa nada. Hoy significa mucho. Y gracias a vosotros, a los monitores, gracias a los concejales, gracias a todo el mundo que ha estado trabajando aquí en estos cursos que se han dado, en los cursos de formación, y por tanto yo me encuentro igual que ellos. Yo estoy aprendiendo hoy muchísimo. Aprendí cuando se despidieron los otros, en el cual me sorprendió mucho, hoy menos. Pero el otro me sorprendió y me recordaba el cantar del mío, sí, el anónimo. Me recordaba porque aquello era... Juanita, para mí ha sido lo mejor, el otro, en fin, unas relaciones bastante serias, bastante serias entre monitor y alumno. Y digo eso porque en aquel sí, en este habéis sido más prudentes, pero con más, un poquito más seriedad, en el sentido no del hecho en sí, sino de las personas. Y digo el primero, ¿por qué? Porque me sorprendió mucho. Digo, hay unas relaciones, que eso es bueno, ¿eh? Que eso es bueno, entre monitores o profesores y alumnos. Y yo recuerdo que, porque el cantar de es anónimo, del mío así decía, cuando se despedía el destierro a Valencia, decía, y se separan uno de otro, cual uña se separa de la carne. Eso era el anterior, pero este a mí me ha gustado, la verdad, más este acto que estáis teniendo hoy. Deciros simplemente que para mí también ha sido una sorpresa y donde redunda más el que estáis o habéis tenido un papel muy importante los monitores y, como no, los alumnos también, porque a mí con gran sorpresa hace como un mes o quizás menos, no recuerdo exactamente la fecha, donde desde la consejería correspondiente me llaman y una reunión que tuvimos también en Mérida con ellos y me dicen que Calamonte va a tener dos escuelas de formación, escuelas talleres de formación. Bueno, allí alguien se extrañó porque había alcaldes de otros pueblos y parece ser que es que ahora las escuelas al principio no lo solicitaban tanto todos los pueblos, estoy hablando de Extremadura, no lo solicitaban tanto, pero ahora es que ha habido, lógicamente, visto el éxito que habéis tenido, los monitores de aquí o de fuera de aquí, me hablo en general, o profesores, como los mismos alumnos, pues a Calamonte, lógicamente, se nos da el único pueblo que tiene dos, va a tener dos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas gracias, Rota. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí el mérito es vuestro. El mérito es de todos los monitores y profesores que habéis pasado por aquí y todos los alumnos que han pasado y el interés que han demostrado los jóvenes de Calamonte y vosotros que habéis venido aquí. Por eso quiero daros también las gracias, tanto a los profesores como a vosotros. O sea, que nos han dado dos, el único pueblo, y los méritos no son de nadie, ni tuyo ni mío, y mío yo, que soy el más novato de esta cuestión, por tanto, no, es vuestro. Y por eso lo agradezco aquí, lógicamente, a los alumnos y a vosotros. Y dicho esto, ya voy terminando, resulta de que nosotros esto no es una novedad. A nosotros la gran preocupación, y eso lo digo también a vosotros, a los profesores, la gran preocupación que ha tenido el Ayuntamiento de Calamonte, por eso están aquí representados, cuando hablo de ello también me refiero a vosotros, del Ayuntamiento, no sintáis, pues que se ha trabajado mucho, se ha hecho bastantes cosas, yo he hecho el seguimiento, pero deciros que ha sido una labor muy buena, pero porque hemos, lógicamente, intentado, estamos intentando el Ayuntamiento poner y desarrollar los tres vectores fundamentales que componen nuestra política en el Ayuntamiento. Y es temas sociales, empleo, asuntos sociales, educación y cultura y deporte. Esos son los tres. El resto no renunciamos a ello, no renunciamos a urbanismo, eso en absoluto, y a las obras. Eso es muy importante para un pueblo, pero para nosotros, por lo menos para nosotros, lo más importante son estos tres vectores. Y se está desarrollando bien. Y dentro de ese empleo, dentro del empleo, que todo es importante, repito, los tres vectores, es los jóvenes, vosotros, los que estáis ahí, es lo que más nos importa. Otra cosa, las posibilidades que tengamos. Vosotros sois importantísimos, no los que estáis aquí, los que están por ahí fuera, exactamente igual. En cuanto al empleo, la formación y el empleo, no lo estamos dejando. Y estamos poco a poco avanzando y váyase, por lo menos durante el tiempo
necesario el que sea para que eso se repita. Por eso se repita esto y muchas más cosas que, como ha dicho Lola muy bien, y toda la parte nuestra que está aquí, que está Pili, está Juan Francisco, y estamos todos, estamos en ello. Él es el responsable de juventud, Lola es el de festejo, y todos estamos siempre, siempre que nos sentamos y nos reunimos, todo el mundo, los jóvenes, porque los jóvenes, digo, si ya lo sé, que los jóvenes son los más importantes de este pueblo, pero están obsesionados todos con eso, y yo también. Por eso, yo no quiero cansaros más, porque esto no significa que hay que echar hoy un discurso, sino deciros lo que sentimos, y de verdad que lo sentimos de verdad. Aquellos que han entrado, como ha dicho Lola, estupendo, los 6 meses que estén. Los que no habían entrado, como aquellos que están en la calle, lo digo de verdad, todos jóvenes o queremos estar más en contacto, o yo no sé, o no sabemos mucho, si no lo estamos haciendo realidad ese contacto, en el futuro sí. Necesitamos saber vuestros problemas, que ya lo sabemos también, pero con esto quiero terminar ya este pequeño rollito que os estoy diciendo, que para mí no es un rollo, para mí lo estoy diciendo como lo siento. Cualquier dificultad que tengáis, cualquier problema que tengáis del tipo, en este caso de empleo o de otro cualquiera o de cualquier otro, yo os pido, por favor, que os paséis y os reunáis con los concejales correspondientes y conmigo, el que quiera, todo el que quiera, pero a vuestros concejales que están aquí, que son vuestros de los jóvenes y de todos. Para vosotros también estoy haciendo esa oferta. Luego, nada más, y de verdad, felicitaros a todos, felicitaros a vosotros y felicitar a los monitores, que yo creo que los merecéis. Nada más. Vamos a proceder a la entrega de diploma y un detalle. Venid para acá, los otros, vosotros los traéis. Que entreguéis todos. Hola. Laura López González asistía hoy, pero está malita, ¿vale? No ha podido venir. Angélica Moreno Cano.
Uría Belavada Marunri. Macarena Sánchez Rodríguez. Por último, de la especialidad de sociosanitario, Victoria Cidón Chavarrena. Comenzamos con la especialidad de tiempo libre. Luis Manuel Herrero Fernández. Sí, vale, perdón. Diego Barrena Suárez. A continuación, Bernabé Fernández López. Marta Rodríguez Salguero. Almudena Álvarez Iglesias. José Manuel Écija Caballero.
Y por último, Miguel Fernández García. Fading in, fading out, on the edge of paradise.